Bienvenidos a Habana Noticiario, qué bueno que están con nosotros. Aquí estamos de lunes a viernes, siempre a las 5:30 en la tarde y en la noche casi al final de nuestras transmisiones. La primera graduación de médicos y estomatólogos de la Revolución celebró esta mañana un aniversario más de graduados en el aula magna de la Universidad de La Habana. Con la presencia de la doctora en ciencias Miriam Nicado García, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, miembro del Consejo de Estado y rectora de la Universidad de La Habana, el doctor José Ramón Balaguer Cabrera, comandante del Ejército Rebelde, el doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, y el doctor Ángel Fernández Vila, líder del primer curso de médicos y estomatólogos de la Revolución, así como otras importantes personalidades, dio inicio al acto que exaltó el significativo papel de estos profesionales en cumplimiento del programa del Moncada, quienes construyeron el sistema de salud socialista que procuraba la dirección revolucionaria. Estos actos que siempre han trascendido entre la población cubana es una manera de retribuir por los medios también todo el esfuerzo que ha hecho nuestro pueblo para que nosotros podamos alcanzar primero el grado de médico, segundo los logros que tiene la Revolución Cubana y en tercer lugar la formación, la ayuda para formar y contribuir a dar el ejemplo a los próximos continuadores del trabajo de la medicina cubana con todo el esfuerzo revolucionario que nosotros hemos podido desarrollar desde los primeros años en que estuvimos en estos alrededores de la escalinata universitaria. Formados en la Universidad de La Habana, subieron al Pico Turquino para realizar su acto de bautismo profesional con la presencia en aquel entonces de nuestro comandante en jefe. Siempre recuerdo el comandante en jefe Fidel Castro, de los momentos que hemos vivido desde el comienzo de nuestra carrera de medicina en 1959, el inicio de la revolución, hasta la graduación en el Pico Turquino, en primer lugar eso. En segundo lugar, la posibilidad también de interactuar con nuestros compañeros de curso, tan queridos, con quienes hemos compartido el esfuerzo grande que ha hecho la Revolución Cubana como país bloqueado al principio para vencer todos los retos que nos han planteado y alcanzar logros de salud que posiblemente no han alcanzado ningún país del tercer mundo y posiblemente algunos de ellos, ¿no?, de los países más desarrollados. Honrar a los presentes y a quienes ya no están y perdieron la vida en el desarrollo de sus labores fue la máxima convicción acá en el Aula Magna, sitio privilegiado del saber en la cultura cubana, para efectuar este homenaje a pocas horas del Día Internacional de la Medicina Latinoamericana. El camarógrafo Daniel Antush y Liliana Bacpeña, a Habana Noticiario. Por el Día Mundial de Respuesta al VIH-Sida que se realiza cada primero de diciembre, se ha desarrollado en La Habana un grupo de actividades promocionales y de prevención para evitar el contagio y enfermar. La jornada ha estado dedicada a los grupos y comunidades vulnerables y tendrá su culminación este día primero con la entrega de los premios Esperanza. Con la realización de una gala artística, el lauro será conferido a personalidades e instituciones que apoyan a los pacientes con VIH. Activistas de ProSalud promueven cómo hacerles frente a las desigualdades para hacer valer los derechos humanos de los grupos poblacionales de riesgo. De ahí que la jornada por el Día Mundial de Respuesta al VIH-Sida se haya ejecutado bajo el lema Poner fin a las desigualdades, al SIDA y a las pandemias. Actualidad, Habana Noticiario. Y Cuba mantiene el control epidemiológico a lo largo y ancho del país, con un sostenido descenso de las cifras por debajo de los 200 casos. En la actualidad hay 700 pacientes confirmados con COVID-19 en el país y se dieron en el día 229 altas médicas. En los laboratorios de biología molecular se analizaron
18.275 muestras para la vigilancia diaria y resultaron 142 positivas. De estas, 4 tienen la fuente de infección en el extranjero y 2 con modo de contagio desconocido. En esta ocasión, se detectó un mayor número de personas del sexo masculino infectados que el femenino, a diferencia del comportamiento epidemiológico habitual en nuestro país. La capital mantiene el mismo número de contagios que el día anterior. Los 10 confirmados en La Habana son autóctonos dispersos en 9 de sus 15 municipios y con excepción de Plaza de la Revolución, que tiene 2 enfermos, los restantes presentan solo un caso en cada localidad. Las provincias con mayor complicación epidemiológica son, en estos momentos, Holguín, que tiene 43 activos en el día, Camagüey y Villa Clara, que tienen menor cifra. Pero si usted se protege, también cuida a los demás. Gloria Ugaz, Habana Noticias. Y ahora, rápida mirada a la prensa digital, los titulares de la Agencia Cubana de Noticias. Califica Díaz-Canel de mentiras y calumnias, medidas coercivas contra Cuba. Disponibles resultados de vacuna cubana Abdala en publicaciones científicas internacionales. Apuestan por la soberanía energética en Ciego de Ávila. También hace un análisis de la COVID-19 en Cuba hoy. Ratifica a Cuba su compromiso en la lucha mundial contra el VIH-Sida. Otros titulares: es hora de unir esfuerzos y acciones en la urgente lucha por un mundo mejor, dice el jefe del Ejército Central en Matanzas, gala por el aniversario 65 de la FARC, y apuesta a Cuba por rápida mirada. A la Agencia Cubana de Noticias, nos vamos enseguida con la información meteorológica. Saludos amigos que esta hora sintonizan la señal del Canal Habana. Observen en las imágenes del satélite el arribo de nublados bajos a zonas de la costa norte oriental cubana. Sin embargo, sobre nuestra área también se extiende esta vaguada en superficie con características frontales. Continúa en proceso de disipación, pero ha incrementado los nublados en occidente, como podemos apreciar en una imagen ampliada. Durante esta tarde se han incrementado los nublados en Pinar del Río, también en Artemisa y acá en la capital, aunque en general la probabilidad de lluvias en nuestra ciudad es baja, tan solo algún chubasco muy aislado y ocasional pudiera ocurrir durante las próximas horas. Y precisamente para mañana se espera poco cambio en las condiciones del tiempo. Es por ello que tendremos una madrugada con cielo parcialmente nublado y temperaturas nuevamente que serán algo frías, principalmente en localidades del interior, donde pueden descender hasta 17 grados Celsius, mientras que en zonas costeras estarán cercanas a 19 grados Celsius. Los vientos durante todo el día soplarán del nordeste al este, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, y de manera general tendremos mar tranquila en el litoral capitalino. En horas de la mañana estará también con sol, algunas nubes en ocasiones y temperaturas ambientes 5 grados Celsius. La tarde será algo cálida con temperaturas máximas en el entorno de 28 grados, mientras que de manera general disminuirá un tanto la nubosidad. Tendremos una tarde mayormente soleada en la capital y prácticamente sin lluvias. Para los próximos 3 días, como pueden apreciar, va a persistir la influencia de las altas presiones continentales migratorias. No llegará ningún sistema frontal al territorio capitalino y solamente se esperan aislados chubascos ocasionales debido al arrastre de nublados bajos en el flujo del nordeste al este. Y es precisamente el pronóstico extendido que tenemos: baja probabilidad de lluvias en general y las temperaturas extremas se van a mantener algo elevadas y con una tendencia al ascenso gradual. Tardes ligeramente cálidas en el entorno de 27-28 grados Celsius pudieran ser algo superiores, mientras que las temperaturas mínimas durante la madrugada estarán cercanas a 20-21 grados Celsius, pero pueden ser todavía ligeramente inferiores en los territorios más al sur de la provincia. En cuanto a los datos astronómicos, la salida del sol será mañana a las 6:55 antes meridiano, su puesta 5:43 pasado meridiano, y este próximo 4 de diciembre alcanzaremos la fase de luna nueva. En resumen, mis amigos, para mañana poco cambio en las condiciones del tiempo. Vamos a tener una madrugada ligeramente fría, una tarde algo cálida y muy baja probabilidad de lluvias acá en la capital. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos una excelente jornada. Continúen en compañía de Habana Noticiario. Lo
Los temas económicos en medio de la compleja situación que vive el país fueron prioridad en la discusión del Pleno del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en La Habana, celebrado en la Escuela del Partido Olo Pantoja. Las trabas que entorpecen la aplicación de las 63 medidas para impulsar la producción agropecuaria centraron el debate en el Pleno del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en La Habana, encabezado por su primer secretario Luis Antonio Torres Iríbar, miembro del Comité Central. Durante la cita, Torres Iríbar llamó a dinamizar esas medidas con la intervención de cada productor y en todas las cooperativas, siempre con el apoyo de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y otras organizaciones. Y la ANA también tiene que cambiar. Y la CTC tiene que cambiar su sindicato en esto de saber lo que está pasando y denunciar y plantar. No son poleas transmisoras del partido para, no. Es para hacer ese ejercicio de dirección. Los asistentes insistieron en la necesidad de elevar la exigencia del partido hacia quienes laboran directamente en la tierra, a las entidades, al banco, al gobierno, para hacer cumplir las normativas. Un elemento que trascendió en cada una de las intervenciones fue la importancia de que los organismos vayan a los productores, que se les visite, oriente y ayude. Asimismo, es preciso poner orden en cuanto al cumplimiento de los contratos y que quienes producen exijan primero el pago de renglones entregados con anterioridad para seguir vendiéndolo en el futuro a las empresas. Aquí definen los cuadros y estas cosas que nos están pasando tienen que pasar por los cuadros, por insensibilidad, por no administrar adecuadamente, por no vincularse con las bases, con la gente. Eso es lo que nos está pasando, caballero. Jorge Wisley Carballo Castro, presidente de la ANAP en la provincia, señaló que es necesario capacitar a los directivos de la organización para explicar mejor las nuevas medidas a los productores, para lo cual ahora aprovechan las asambleas de asociados que se desarrollan. Se han hecho acciones, pero aún es insuficiente. Mientras tengamos un productor que tenga una duda, una insatisfacción con el impacto de una medida, con el beneficio de una medida, consideramos que es insuficiente. ¿Está la estrategia trazada por parte de la organización? Por su parte, Liván Rodríguez Nasco, productor de la finca Las Mercedes del municipio Boyeros, resaltó el beneficio de las directrices aprobadas, pero señaló que aún hay trabas y es necesario transformar la mentalidad en muchos sectores. Yo soy uno de los beneficiados que recibió un crédito del banco. Usted no quiera saber lo del crédito, los mecanismos. Soy licenciado en contabilidad y por suerte lo... Entre yo y mi mujer, hicimos el flujo de caja. No hay guajiro que haga un flujo de caja para presentarle al banco. Eso tiene que hacerse los bancos. Se aplicó el decreto ley 35 sobre la contratación. Y voy a empresa de la agricultura y todavía no dicen que no me pueden contratar conmigo porque no tiene que ser con la entidad que yo estoy vinculado. La suerte mía ha sido mi cooperativa, porque tampoco me quieren hacer contrato con mi persona. Siendo legal, es verdad que los compañeros del banco también tienen sus razones. Hay que oírla. Para usted presentar una cuenta, una solicitud de cuenta, tiene que tener el certificado legal. El documento que ampara que usted está inscrito en esa tierra. Otros participantes expusieron sus experiencias, entre ellos algunos que llevan meses pidiendo una parcela y como respuesta reciben aplazamientos cada vez que visitan la delegación del Ministerio de la Agricultura. El partido del gobierno me dio la tarea de recuperar un área colectiva de la Camino Sin Fuego. Área colectiva que no era productora, no producía nada. Las casas de cultivo destruidas, los campos inutilizados. Hoy ya tenemos las casas de cultivo 100% cultivadas. Los campos están a un 90%. Pero no tenemos el acompañamiento de esas personas que deben estar al lado de nosotros. Nadie sabe de dónde salen las semillas. Nadie sabe el trabajo que pasa a un campesino. Porque todo es a nivel de buró. Las 63 medidas aprobadas responden a análisis realizados en el mes de abril último por el Buró Político del Partido en cuanto al desarrollo agropecuario como parte del cumplimiento de los acuerdos del octavo Congreso de la Organización Política. Otro de los temas del Pleno del Partido fue dirigido por Yuniaski Crespo Vaquero, miembro del Buró Provincial, como parte de la rendición de cuentas al Comité acerca del funcionamiento del órgano en los últimos 10 meses, periodo en el cual prevaleció el apoyo al enfrentamiento a la COVID-19
a la tarea ordenamiento y el fortalecimiento de la gestión económica con nuevos actores. Se refirió a la atención a organizaciones de masas y a la base, de manera especial a los 65 barrios vulnerables, además del apoyo político al debate masivo del Código de las Familias y desarrollo del proceso de rendición de cuentas, entre otras misiones. Tras darse a conocer algunos cambios en el Buró Provincial del partido, Torres Iríbar llamó a trabajar duro y transmitió felicitaciones al pueblo y a los integrantes del Comité Provincial por el fin de año y el venidero 2022, que será un periodo de batalla y grandeza. José Duñón y Richard Ruiz Julián, Habana Noticiario. Y directivos de salud en La Habana, de la familia con 20 y más años en la profesión, en el contexto de la jornada por el Día de la Medicina Latinoamericana. Con más de 33 años en la atención primaria de salud, la licenciada en enfermería Minerva Llanes es fundadora del programa del médico y la enfermera de la familia. Somos la antesala, como dijo nuestro comandante jefe. Tenemos que ir mirando los problemas directos de lo que es la salud pública y lo que es la población como tal, lo que es la comunidad. A pesar de sus sabores amargos, la COVID-19 reafirmó la importancia de la atención primaria y del médico y la enfermera de la familia, quienes, como en todo el país, en La Habana, redoblaron esfuerzos y trasladaron los servicios sanitarios a los hogares a través de la pesquisa activa y el tratamiento a pacientes sospechosos y positivos al virus. Fue una experiencia muy importante, extraordinaria, porque ahí nosotros hemos trabajado con mucho ahínco, con mucha entrega, con mucha emoción, con mucho respeto, porque hemos trabajado sin tener horario de entrar a nuestra casa, a nuestra familia, a la hora que nosotros tenemos que trabajar a cualquier hora, a cualquier día y en cualquier lugar. Yo estuve trabajando en un centro de aislamiento, que ahí la experiencia también fue una experiencia fuerte. Ver llegar la gente enferma, pero después ver salir a la gente ya sana, dando gracias por la salud, dando gracias por el esfuerzo que todos hicimos, ya tanto médicos, enfermeras, el personal de apoyo, todo el mundo en función de esta enfermedad. Reconocer a los profesionales con 20 o más años de labor ininterrumpida en la atención primaria de salud fue el pretexto para que los directivos del sector en la provincia de La Habana intercambiaran con una representación de los más de 7.000 médicos y 4.000 enfermeras de la familia con que cuenta el territorio. Cuatro de ellos también recibieron la medalla por el cumplimiento de misiones internacionalistas que otorga el Sindicato Provincial de los Trabajadores de la Salud. El encuentro devino en diálogo transparente y conmovedor, donde los homenajeados expusieron sus anécdotas durante el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19 y reflexionaron en torno a los desafíos del sistema de salud cubano para recuperar la función y misión de los consultorios del médico y la enfermera de la familia. El director provincial de salud en la capital, doctor Emilio Delgado, reconoció la necesidad de desarrollar con más frecuencia encuentros como este y que los médicos y las enfermeras de la familia son la plataforma del sistema de salud cubano. Sabe que para ustedes y que para nosotros el médico de la familia es la plataforma del sistema. Es como dijo Fidel, la gallina en los huevos de oro. Es la esperanza del sistema. Si lo verdad lo pensamos, tenemos que actuar en consecuencia. Y a veces no siempre es lo que nos pasa. Por un lado decimos que es importante, pero por otro lado, a veces hasta lo denegamos un poco y no contribuimos a crecer esa obra inmensa que es la obra que hacen los médicos y las enfermeras de la familia. El héroe nacional de Cuba, José Martí, dijo: "La verdadera medicina no es la que cura, sino la que previene". Y con ese principio, el líder de la revolución, Fidel Castro, concibió el sistema de atención primaria a través de los consultorios del médico y la enfermera de la familia. Como parte de la jornada por el Día de la Medicina Latinoamericana, que transcurre hasta el próximo 3 de diciembre, serán homenajeados en La Habana más de 800 fundadores de ese programa y que aún permanecen activos. El camarógrafo Ariel Aldama y Yaiselín Palmatejas, Habana Noticiario. Hola, Tiempo de Deportes en Habana Noticiario. Hoy estamos en la calle Sitios entre Infanta y Ayestarán. Aquí esperamos a la Tuti, a Anisley García, la campeona panamericana. Mientras tanto,
Les informamos que en el boxeo de los Juegos Panamericanos Junior, el representante de los 52 kilogramos, Eduardo Andrés Marín, se alzó con la primera medalla de oro de la especialidad para nuestra delegación. Venció en cerrado pleito a Isaías Navarro de los Estados Unidos. El ahora campeón de la división mosca se mostró bastante indescifrable para el norteamericano, que realmente dio una excelente pelea. Y en apenas instantes, pues vamos a recibir en esta vivienda a Nisley García, la campeona panamericana, que como ustedes conocen fue la primera medalla de oro de la delegación cubana en el clavado. Esta información se las ampliaremos más adelante. Ya en su humilde morada conversamos con una joven agradable. Primero que todo, súper agradecida con todas las personas que han tratado de aportar un granito de arena, de hacerme sentir bien, ¿no? Ahora mismo aquí en mi casa no me imaginé que me fueran a recibir así. Hay muchas personas y todo el mundo muy contento con mi medalla, ¿no? Desde el primer momento que gané la medalla, ¿no?, que la ganamos en el equipo, porque siempre digo que somos un equipo, nos quitamos un gran peso de encima, ¿no? Sacar la cara por nuestro clavado, que se estaba quedando rezagado. Luego ser abanderada, una sensación que se siente muy bien. Saber que tienes el peso de Cuba encima, ¿no? Pero nada, lo mejor es que la pasé muy bien, me estoy divirtiendo y eso me sirve para retos posteriores, ¿no? De no parar, de seguir entrenando para tener un futuro mejor y poder llegar a cumplir mis metas. Bueno, ahora que hablas de las metas, ¿cuáles son las próximas metas? Pues la que siempre he tenido, llegar a unos Juegos Olímpicos. Nisley es una joven que ha venido a poner en alto, primero que todo vamos a decir que ha venido a poner en alto el nombre de Cuba, pero también el nombre del cerro donde ella nació, se ha criado y donde hoy estamos disfrutando de los frutos y de los logros que ha tenido en el deporte, de conjunto con su familia, porque si podemos hacer historia, su familia es deportista, es decir, una familia de deportistas, contando con ella, con la mamá y con las hermanas, que también forman parte de este gran equipo de deportistas. Nisley es un orgullo para el municipio, tener una joven que haya podido escalar tan alto en estos Juegos. Y podría decirte tantas cosas, pero es un orgullo para nuestro municipio contar con jóvenes que nosotros confiamos en ellos. Hoy nosotros podemos decir que la juventud no está perdida y cada día se demuestra más, y hoy lo demuestran los jóvenes del Cerro, los 4 jóvenes esos que estuvieron en esa gran competencia donde, como dije anteriormente, pusieron el nombre de Cuba en lo más alto. Ya en su... Hasta el 4 de diciembre se desarrolla en La Habana la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo. Como parte del programa de actividades, el Hotel Nacional de Cuba fue sede del encuentro entre proveedores extranjeros y socios nacionales con el fin de ampliar las oportunidades de negocios y la presencia de productos en el mercado cubano. Lo más relevante de la gastronomía y la coctelería italiana se presentó esta mañana en el encuentro de negocios entre proveedores del país europeo y empresas cubanas. La cita devino en oportunidad para concretar contratos con productores de alimentos, vinos y bebidas espirituosas, así como diversificar la oferta comercial de productos Made in Italy en el mercado cubano. Tiene su principal objetivo, incorporar nuevo producto y reforzar la presencia del producto que ya está en el país entre el sector del turismo y también el sector gastronómico. En el mismo tiempo se están desarrollando un curso de cocina, porque la cosa más importante en Cuba, todo el mundo le gusta la comida italiana y en todos los restaurantes o hoteles tú encuentras un plato italiano. Pero de verdad la cosa más importante es tener el producto bueno. Y esto es el motivo para que hoy estemos aquí incorporando nuevo producto de calidad, pero de otro lado también accesible a todos. Al unísono, de forma online, estuvieron presentes algunos participantes italianos que presentaron su cartera de oportunidades. Evento que además favorece la calidad de los servicios en la oferta turística antillana, que paulatinamente se reanima luego de la pandemia. Estamos intentando de hacer un acuerdo marco entre la Federación Culinaria de Cuba y el ente de formación italiano que hoy está aquí haciendo formación. Se va a proponer un intercambio entre estudiantes cubanos y estudiantes italianos
en el momento en que Cuba está abriendo nuevamente al turismo. Organizada por la Agencia Italiana para el Comercio Exterior en La Habana y con el apoyo de las asociaciones culinarias, de cantineros y sommeliers de Cuba, entre otras, esta semana persigue girar la mirada a la sostenibilidad alimentaria y la preservación del patrimonio gastronómico mundial desde cada nación. Un pretexto para redescubrir los sabores italianos junto a los cubanos, del cual seguiremos informando en próximas emisiones. Wendy Oseguera, Habana Noticiario. Los directivos de la aduana pudieron comprobar cuánto se trabaja por agilizar el cruce de frontera de los visitantes que arriban a la capital cubana en una visita realizada a la Terminal Aérea Internacional José Martí. Nelson Cordobés Reyes y William Pérez González, jefe y vicejefe de la Aduana General de la República de Cuba, constataron el dominio de los procedimientos de trabajo de los oficiales de la entidad durante la visita a las diferentes áreas del control aduanero en la terminal número 3, incluyendo la de carga internacional, donde pudieron evaluar el despacho, el estado de las cargas aéreas, así como el funcionamiento del proceso de control y paquetería no acompañadas de personas naturales, y realizaron precisiones para continuar perfeccionando la labor aduanera. Como resultado de las acciones de remodelación constructiva, el rediseño de los flujos de viajeros y la simplificación de los procesos, se aprecia una disminución notable de la estancia de los viajeros en el aeropuerto, valoración necesaria teniendo en cuenta que se reanuda la realización de test rápido para viajeros procedentes de zonas donde se conoce circula la nueva variante del coronavirus Omicron. Económicas, Habana Noticiario. Y el acto provincial por el Día de Respuesta al VIH-Sida tuvo lugar en el municipio 10 de octubre bajo el lema Pon fin a la desigualdad, pon fin al SIDA, pon fin a las pandemias. Cada primero de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida con el objetivo de concientizar sobre la prevención de esta enfermedad y la responsabilidad compartida. Además, es una oportunidad para apoyar a aquellos involucrados en la lucha contra el VIH y mejorar la comprensión de esta condición como un problema de salud pública mundial. Como parte de esta jornada, están sucediendo varias actividades en los diferentes municipios de del país, que fue la convocatoria que se nos hizo. Realizamos muchísimas acciones en las que nos capacitamos los voluntarios. Hacemos acciones en los barrios, en las comunidades más afectadas. Este año en el acto provincial se reconocieron a personas que estuvieron vinculadas no solo a la prevención del VIH-Sida, sino que además dieron respuesta en el enfrentamiento a la COVID-19. Ha sido en 2 años bien difíciles, pero que el programa y el voluntariado no ha dejado de trabajar. Además de que muchísimas personas se mantuvieron en contacto por WhatsApp, aclarando dudas, pidiendo sugerencias de dónde podían ir. Desde sus diferentes redes vinculadas a la lucha contra el VIH, Cuba trabaja para erradicar las desigualdades y aumentar la percepción de riesgo, especialmente hoy con actividades que se celebran en todo el país. Este es el día específico que se coge para una actividad más grande, pero lo cual no quiere decir de que no, en el transcurso del año no hagamos muchísimas más actividades. Y por eso es continuo las tareas, el quehacer de nosotros, las acciones, todo, por el simple hecho de que seamos un país y logremos para el 2030 un país libre de VIH y transmisiones por infecciones de transmisión sexual. El camarógrafo José Tuñón y Vanessa López, Habana Noticiario. Con un saludo comenzamos el segmento cultural de Habana Noticiario. Del 4 al 12 de diciembre se desarrollará la Semana de la Cultura Británica en Cuba. Veamos. Esta nueva edición del evento toma diferentes espacios de La Habana en las fechas del 4 al 12 de diciembre de 2021, donde las ideas buscan unir a todas las personas en torno al arte británico y cubano fusionados. La Semana de la Cultura Británica abrirá con dos de las principales compañías danzarias en la escena, Nacional, Danza Contemporánea de Cuba, y el Ballet Nacional, ambas en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, los días 4 y 5 de diciembre próximos, con las piezas Danzas de Amor que se fue, de Billy Cowie, y Pro de Cathy Marson. Otro de los platos fuertes del evento será el día 7 de diciembre en el Teatro Martí, con un concierto único de la joven cantante británica Celeste, ganadora del Brit Award y nominada a Mejor Canción Original en los premios Oscar y Globo de 2021. Love is bad. Love is bad.
un momento extraordinario. Tendrá lugar el día 6 de diciembre con la inauguración de la exposición fotográfica Familias, del artista visual Eduardo Rodríguez. Una muestra en construcción que presenta las diferentes y diversos tipos de familias cubanas, en un formato de gigantografía colgando de los balcones de la Plaza Vieja del Centro Histórico, gracias a la colaboración con la Oficina del Historiador de la Ciudad. También regresan el Club de Autos Clásicos Británicos para realizar un rally y una exposición de autos clásicos en la Plaza de San Francisco de Asís, así como la iniciativa Cine a Cielo Abierto en el Anfiteatro del Centro Histórico con dos películas británicas galardonadas, Pride y Sufragista. El día 11 de diciembre a las 7 de la noche. La Semana de la Cultura Británica se erige como uno de los momentos del año donde artistas y creadores de ambas islas se unen en torno a la magia de la creación. A continuación, el colega Mario Herrera nos comenta sobre un clásico de la animación que promete regresar. Ya acabamos con ellos. Desde hoy somos los nuevos dueños del planeta Tierra. ¡Príncipe! ¡Se acerca algo desconocido! ¿Eh? ¡Formación en V! ¡Formación en V terminada! ¡Vamos a unirnos! ¡Venido! Todos los cubanos nacidos a fines de los 70 y principios de los 80 reconocen esa música. Donde quiera que estemos, solo escucharla es sinónimo de voltearse y buscar el origen. Muchos de nosotros hicimos colas enormes para entrar al cine o nos despertamos temprano los domingos cuando sabíamos la pondría nuestra televisión. Incluso cazamos las copias que tenían problemas en los cines y recogíamos las cintas para buscar el cuadro que coleccionábamos y reproducíamos, proyector encendido en la pared, en nuestras libretas de dibujo. Pero pudiera ser que muy pronto volvamos a ver la serie en una versión actualizada. La cadena GMA Network de Filipinas se basó en el anime nipón de 1977 para crear Voltus 5 El Legado. Es poca la información sobre la superproducción, al punto de que el reparto se convirtió en noticia oculta hasta que no se pudo más. Menos aún, se predice su estreno. Cubanos de mi generación consultados la esperan con ansias una vez supieron de su existencia. Fanáticos del género se dividen entre entusiastas y escépticos que creen que los gráficos de hoy no superarán el anime original. Lo cierto es que quizás escuchemos de nuevo esta música que nos avisa lo que sabemos pasará y cómo termina. Mario Herrera, a Habana Noticiario. Sobre los próximos estrenos de la compañía de danza combinatoria Rosario Cárdenas, conversamos con varios de sus protagonistas. Con mucha satisfacción, la compañía Rosario Cárdenas anuncia su temporada de invierno. Ahí el público va a poder disfrutar de dos semanas de presentación. Una primera semana de obras en reposición, como son Las Siete en Punto, de Raúl Martín, director del Teatro de la Luna. Otras dos obras de la maestra, Noctario y La Gaviota, y una cuarta obra de mi autoría, Esto no es una danza. Yo sumaría a este comentario que acaba de hacer la bailarina, coreógrafa y directora del espectáculo llamado Cero, del cual le acaba de comentar, yo sumaría que es una muy singular esta como para aventurarse a lo que yo realmente he hecho en este espectáculo fundamentalmente, que es hacer la música y la banda sonora del mismo. Bueno, Olivetti Martínez me dio la oportunidad de hacer este trabajo que yo pienso que se puede ampliar a muchas cosas más. Creo que fue un trabajo muy atractivo porque yo veía las puestas en escena, o sea, yo veía más bien el montaje del espectáculo, al mismo tiempo que los veía, era parte de ellos, haciendo las veces primero de músico, después terminé siendo un poco el actor que yo soy. Por hoy es todo. Yo los invito a que regresen mañana para seguir conversando sobre arte y cultura aquí en Habana Noticiario. Y así terminamos. Recuerden que aquí estamos de lunes a viernes, siempre a las 5:30 en la tarde y en la noche casi al final de nuestras transmisiones. Nos vemos mañana, como siempre. Hasta entonces.